Caminantes, bienvenidos al Ecuador. Cinco cosas que debes saber a la hora de pasar la frontera al Ecuador desde Ipiales. Primero, el paso de frontera se puede hacer en vehículo o a pie a través del puente internacional de Rumichaca. Segundo, si estás en Ipiales, deberás tomar un autobús hasta Rumichaca, pasar el puesto fronterizo y tomar otro autobús ya en el Ecuador. Tercero, deberás llevar contigo tu pasaporte, pero si no piensas pasar de Ibarra, no será necesario sellarlo en el puesto fronterizo. Entonces podrás pasar sin necesidad de hacer la fila. Cuarto, si debes sellar tu pasaporte, te aconsejamos armarte de paciencia, ya que las filas son largas en horas pico. Quinto, la moneda oficial de Ecuador es el dólar estadounidense. Compra los dólares necesarios antes de hacer tu viaje, ya que si los compras en el punto fronterizo, te pueden cobrar el cambio a una tasa más alta de lo normal. Para más información sobre cómo pasar al Ecuador, consulta el link que dejamos en la descripción. Y sí, hola, hola, muy pero muy buenos días, caminantes. Amanece en Ipiales, amanece en esta bella ciudad del sur de Colombia y nos vamos para lo que es el Ecuador. Sí, señores, caminantes por primera vez pasa la frontera, abandona el territorio nacional, decide irse a aventurar a territorios extranjeros y por eso ya nos vamos. Lo que tenemos que hacer para poder pasar la frontera y llegar hasta el Ecuador es primero coger un colectivo como esos azules, pero no es ese, que nos lleve hasta el puente de Rumichaca. El puente Rumichaca. Ahí es la frontera con el país vecino Ecuador y de ahí en adelante no tenemos ni idea qué vamos a hacer. ¿Dónde es que vamos? Lo que sí sabemos es que allá solamente podemos hacer nuestras negociaciones, transacciones financieras en dólares. Y contamos con la módica suma de 20 dólares. Que los obtuvimos por 54 mil pesos aquí en el parque La Pola de Ipiales, donde es algo oscura la transacción, es algo que me sentía delinquiendo, pero se logró. Así es, caminantes, así que vamos a esperar el bus y a ver cómo nos trata el día de hoy Ecuador. Bienvenidos a esta aventura. Aquí a 200 metros que la migración Colombia. Listo, nos vamos. El Rumichaca traduce puente de piedra. Rumichaca. Rumi, puente, chaca, piedra. Lengua quichua. En lengua quichua, que es la lengua que une todos estos pueblos andinos. Cultura pasto. Cultura pasto, que aquí en este, el río Guaitara, se bañaban y lo cuidaban. Hoy en día separa, es un límite simplemente imaginario entre estas dos naciones. Y caminantes se encuentra en este momento ya oficialmente en la República del Ecuador. Sus impresiones, Gustavo. Expectativas, muchas. Mucha expectativa. Tengo este vacío por dentro. Vamos a ver qué nos piden en la inmigración. Vamos a ver qué nos piden. Infección de calzado. Eso sí está bien raro, bien raro. Acabamos de salir de una requisa, fuimos personas sospechosas en la frontera. Acá objeto de preguntas, ¿qué hacíamos? ¿A qué nos dedicamos? No fue sino mostrar nuestro canal en YouTube para que nos dijeran, adelante, adelante, bienvenidos al Ecuador. Bienvenidos al Ecuador. Empezamos.
haber diferencias, cosas distintas a las que no estamos acostumbrados en Colombia. No sabemos si es porque es domingo, pero no hay bulla. No hay bulla en el parque. Normalmente en Colombia, cerca de los parques, está el ruido constante de las ventas, del tráfico, del tránsito, del bus. Acá no. Es un lugar muy tranquilo. Vamos a ver si conseguimos algo de tomar porque estamos secos. En el mini, en el micromercado Rosita. Vamos a ver cómo están los precios y a ver qué se consigue en un micromercado aquí en el Ecuador. Bueno, miren acá esto tan casual. Lo primero es ver la Inca Cola, producto insignia del Perú. En Colombia no se consigue, pero miren aquí en el Ecuador sí llega. Y por acá tenemos otras marcas pertenecientes a Coca-Cola, que acá esta creeríamos que es como la cola, como, y esta tal vez es como una colombiana, y acá se llama Fioravanti. Lo primero que nos empieza a encontrar en estos lugares. ¿Litros por $3? Está costoso, costoso. $1.60, $1.40 esto, $1.20 esto. $1.20 y 40 centavos el agua. Seguimos caminando por las calles de Tulcán, mirando cómo es realmente organizado este pueblo. No queremos ser precipitados, pero nos parece que es muy organizado. Y vamos directo hacia la razón de venir al Ecuador a esta visita, que es conocer su hermoso cementerio, el cementerio de Tulcán. Leonardo da Vinci dijo que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. El cementerio de Tulcán es la fiel representación de esa frase. Por un lado alberga ese mundo misterioso de la muerte de quien perece, y por el otro una majestuosa belleza labrada en las manos de un hombre, el maestro José María Franco. El cementerio tiene una extensión total de 8 hectáreas, en las cuales se puede ver la mano plasmada de varios artistas y trabajadores en decenas de esculturas y figuras talladas en pino. El ingreso al lugar no tiene costo, y si preguntas en la oficina de turismo, en la entrada del cementerio, te pueden asignar uno de los 6 guías gratuitos. Bueno, por aquí nos encontramos en la tumba del maestro José María Azael Franco Guerrero, que falleció en 1985. Junto a él tenemos, descansa aquí su esposa. También descansa su hijo, el licenciado Benigno Franco Carranco, que falleció en el año 2014. Maestro José María Azael Franco fue quien hizo toda esta obra en verde. Tras la muerte del maestro en 1985, queda a cargo su hijo, el licenciado Benigno Franco Carranco. Sin embargo, tras la muerte del licenciado en el año 2014, queda a cargo toda esta obra en verde el municipio de la ciudad de Tulcán. Estamos en lo que es la Avenida de la Piedad, considerada así o llamada así en honor a la Virgen que tenemos al fondo, que es la Virgen de la Piedad. Por la parte de allá tenemos lo que es una escultura que hace representativa a la Mama Negra. ¿Quién es la Mama Negra? Es un hombre disfrazado de mujer que principalmente esta fiesta se da en lo que es la provincia de Latacunga. Entonces, se dice que antiguamente, pues debido a que los españoles nos vinieron a conquistar y todo eso, la gente de raza negra sufría mucha discriminación. Es así que en honor, o sea, en burla de lo que son los españoles, salieron a las calles con lo que es los hombres vistiéndose de mujer y desfilaban por las principales calles.
recién hicimos este, hicimos solo con tijeras. Pero lo que pasa es que solamente yo no he hecho esto. Yo soy el que he hecho las figuras y el que he dirigido esto. Pero éramos 5 trabajadores. Porque una sola persona no va a hacer toda esta cantidad. Claro. Esta es una parte, el otro lado y otra parte. Entonces yo aprendí acá adelante en los antiguos. Hasta ahorita se poda, una poda aguanta 4 meses. Pero aquí no se termina nunca. Claro. Entonces se da la vuelta, cuando se termina un lado ya está el otro lado. ¿Qué tal les pareció este cementerio hecho jardín, en donde los escultores lograron darle un aspecto totalmente revolucionario a este lugar? Y lo más llamativo, lo más bacano que nos pareció, es cómo han mezclado la cultura indígena con la cultura católica. Entonces, solo andando con los guías que les van a ir a decir qué significa cada una de estas formas que adornan el cementerio, nos vamos a dar cuenta cómo ese simbolismo entre lo quechua, lo inga, lo católico y lo cristiano han creado acá un escenario espectacular, que vienen menos personas a visitar a sus familiares y vienen más turistas a tomarse la foto en este jardín increíble. ¿Vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos?